En el observatorio astronómico de una remota ciudad, un joven astrónomo, Diego, observa fascinado el cúmulo de las Pléyades. Una noche mientras observa, escuchó un susurro proveniente de las estrellas. Las palabras eran indescifrables, pero lo llenaron de una inquietante curiosidad. Investigando sobre las Pléyades, Diego descubrió antiguas leyendas que hablan de seres de otro mundo. Los pleyadianos, que supuestamente habían visitado la Tierra en tiempos antiguos. Las historias hablaban de su gran sabiduría y de su interés en la evolución humana. Diego decidió acampar en una montaña cerca de un lugar conocido por avistamientos de ovnis. Una noche una luz brillante descendió del cielo. Ante él apareció un ser de apariencia humana, pero con una aura de luz. Se presentó como Amara, una ser de las Pléyades. Amara le habló a Diego de la conexión entre las Pléyades y la Tierra. Le reveló que los pleyadianos habían estado guiando silenciosamente el desarrollo espiritual y tecnológico de la humanidad. Su misión era ayudar a la Tierra a alcanzar un nivel superior de conciencia. Amara advirtió a Diego que la humanidad estaba en una encrucijada. Era el momento de dejar atrás la violencia y la destrucción, abrazar una era de armonía y entendimiento. Los pleyadianos no podían intervenir directamente, pero podían ofrecer guía y conocimiento. Amara le ofreció a Diego la oportunidad de ser un enlace entre los pleyadianos y la humanidad. Así que ahora Diego tendría que compartir el conocimiento y preparar a las personas para un futuro de cambio y despertar. Diego volvió a la civilización con un nuevo propósito. Comenzó a escribir y a hablar sobre su experiencia, difundiendo el mensaje de paz y unidad. Al principio fue recibido con escepticismo, pero poco a poco su historia empezó a resonar en los corazones de muchos. Antes de terminar con el video, me gustaría dejar en claro que la siguiente historia que acabamos de ver es real, sobre un contactado que recibió el mensaje de estos seres. La pregunta: ¿crees que algún día logremos evolucionar y dejemos la maldad atrás y el objetivo de los pleyadianos se cumpla? Me gustaría que me dejaras tu punto de vista en los comentarios. Recuerda que para mí es muy importante tu opinión.